Bien, estamos en el aire, 10:35, estamos en Sábado Perfecto Blog 94.1 hasta las 13 y estamos en pleno bloque ecosocial, por lo tanto le damos la bienvenida a nuestra compañera Isabela Terza. Isabela, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días para todos. Extraño mi cortina, Nico, hoy escuché La Vida de Cabeza de Chola, bueno, después anda por otro lado. Bueno, no importa. Gracias igual por recibirnos. Hola Jorge, hola, ¿cómo estás, Esteban? Hoy tenemos una invitada, por suerte, en estudio, de acá de Hurlingham. Le damos la bienvenida a Margarita Rottenberg. ¿Cómo anda, Margarita? ¿Bien? Bien, bien. Buenos días a todos. Muchísimas gracias, en primer término, a Isabel por permitirme la participación en este programa. Y bueno, me presento brevemente. Soy maestra de grado de la escuela EP número 9, 25 de mayo, de acá del partido de Hurlingham. Muy bien. Nosotros la convocamos a Margarita. Ahora vamos a comentar y desarrollar el proyecto que en realidad ella y otras personas se están llevando adelante. Pero yo quería tomar arrancar la semana. Todos escuchamos noticias habitualmente bastante trágicas y horribles, como fue el caso de esta chica en Chaco, Tatiana Colosiay. Sí, bueno, sí. Femicidios habitualmente, violencia que nosotros vivimos a todo nivel, barrial, familiar, mundial inclusive, ¿no? Entonces, lo que en algún momento en este bloque nos habíamos preguntado es qué es lo que hace uno, ¿no?, como individuo, antes de que esa situación detone, ¿no? Porque siempre uno dice qué bárbaro, se prendió fuego, pero siempre hay instancias previas en las cuales uno tiene que tener una alerta. Entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando, en mi caso, por ejemplo, ¿no?, una amiga puntualmente tiene un problema de género en su casa, violencia del marido hacia ella? Bueno, yo estoy militando también en lo que es el Foro de Género de Hurlingham, que hoy a propósito hacen un mesazo en Villa Tesey, después lo vamos a mencionar. Y uno se encuentra con mucho discurso por ahí, de teoría, pero en la práctica uno por ahí se paraliza bastante. Entonces, es momento de empezar a reflexionar qué es lo que pasa con la violencia. Y aunque parezca mentira, en este bloque lo que hacemos hoy es, como metodología de prevención de la violencia, acudir a un tema que no está muy visible en la sociedad y que está conectado con el maltrato a los animales. ¿Vos nos querés contar, Margarita, cómo es esto que vincularon ustedes el tema de la violencia como síntoma, ¿no?, la crueldad en los animales como una antesala de la violencia en general? Sí, cómo no. Voy a dar primero unos pasitos atrás. Dale. Diciendo muy, muy breve cómo comienza este proyecto o esta idea. Surge, como le pasará a muchos ciudadanos de Hurlingham, de ver tantos animales que andan desamparados por las calles, ¿no es cierto?, en situaciones de abandono. Tramito esa inquietud a una compañera de la escuela, a María Marta Ferri, a quien le debo el nexo que pudo hacer con gente fomentista de la Sociedad Fomento de Parque Quirno, Martín Caramela y Valeria Sabastano, que es veterinaria. Esta gente ya tenía esa inquietud, así que el azar, afortunadamente, nos llevó a una reunión. Y ahí pudimos, profundizar un poquitito más en las inquietudes que cada uno tenía. Ellos ya habían hecho un trabajo previo, es decir, habían investigado y habían buscado información acerca de que está íntimamente vinculado el tema del maltrato hacia las mascotas o hacia los animales domésticos con el maltrato a personas. Esto está científicamente registrado. Esto me despertó a mí mucho más interés, porque siendo docente y experimentando, escuchando, analizando situaciones que se dan a diario en las familias, dije, bueno, acá algo podemos hacer juntos. Así fue que en sucesivas reuniones fuimos dándole forma a este proyecto que, en realidad, de forma decimos que está en estado embrionario, queremos ir por mucho más. Valeria es una persona sumamente comprometida con su labor profesional, pero excede enormemente a lo que es su trabajo. Entonces, lo que queremos, en realidad, es que esto no quede en nuestra escuela, porque, vamos a decirlo, nuestra escuela ya, Valeria se presentó, estuvo dando charlas a los chicos, fue una experiencia fructífera, enriquecedora para los alumnos y para los docentes. Lo que queremos ahora es llevar este proyecto
a todas las escuelas, al menos a todas las escuelas de Burlingame. Estamos gestionando una entrevista con una de las inspectoras, la inspectora de mi escuela, la señora Adriana Fernández, que ya, bueno, no quiero hablar del futuro, pero tenemos la tranquilidad de que nos prometió abrir las puertas. Así que en eso estamos, puntualmente. El proyecto, recordemos, se llama Cabe Canem y tiene una historia ese nombre, ¿no es cierto? Sí, en realidad esto viene de un cartelito que vimos una vez en una casa en la calle Necochea. Cabe Canem significa cuidado con el perro. Y nosotros empezamos a pensar esta idea al revés, es decir, cuidado con el perro desde el punto de vista que vamos a ser agredidos o cuidado con el perro respecto de cuidarlo y nosotros ser los protectores de esos animales, sobre todo pensando en los que padecen determinadas experiencias o determinadas situaciones, no solo de abandono, si hablamos de perros y de gatos, sino también a veces vemos, aquí quizás no se ve tanto, pero sí en Matanza, yo transito mucho la Ruta 3 y veo a veces esos caballos que van tirando de unos carros cuya carga excede enormemente su capacidad. Están flacos, están maltratados. El caballo, por supuesto, es un animal de tiro, pero tiene que ser tan cuidado, tiene que estar con su atención sanitaria, bien alimentado, y si bien es un animal, una herramienta de trabajo, de alguna manera, merece ciertos cuidados como cualquier trabajador. Así que pensamos que estas dos palabritas, cabe canem, de alguna manera simbolizan algo que es darle una vuelta a la mirada hacia los animales, que no tienen que ser solamente una herramienta, a veces un arma, sino que en realidad tienen que ser sujeto de nuestra protección y nuestro cuidado por todo lo que nos brindan. Es interesante en el objetivo que a mí me llegó por escrito de este proyecto que se estaba armando de Cabe Canem, que después vamos a ver cómo la gente se puede empezar a vincular, creo que por lo menos un mail por ahora tienen. Así que vamos a pasarlo lentamente al aire para la gente que esté interesada. La propuesta, como vos bien decías, es revertir el punto de vista de que los animales no son objetos, no son armas, no son juguetes, ¿no? Dice el objetivo de ustedes. Y desde el punto de vista, volviendo al tema de la violencia, esta percepción que la gente por ahí más sensible tiene cuando va por la calle, a mí me explicaba una médica que es psicóloga, que eso también genera mucha violencia e impotencia en la gente que ve. O sea, esa imagen genera agresión para la persona que la sufre. O sea, no es algo que pase inadvertido. Tal vez uno en la rutina no le presta atención o gente que no presta atención, pero los niños, por ejemplo, son muy altamente estresados por situación de angustia cuando ven a un animal abandonado. Además, es notable, yo ando con mis perros paseando, es notable el enganche visual y la conexión emocional que tienen todos los chicos. Cuando yo paso con los perros, los chicos señalan los perros inmediatamente. Ellos ya tienen una conexión de sensibilidad. Entonces, creo, con este aval de la psicóloga que me lo dijo, que el sufrimiento de las criaturas viendo los animales abandonados y maltratados mucho peor, lo toman. Le genera una angustia, claro, le genera una situación de violencia y de impotencia que psicológicamente afecta a la sociedad, ¿no? Es algo, es como ver un niño, digamos. Cuando vemos chicos en la calle, son chicos en la calle, y eso estaría bueno que lo habláramos también, ¿no? Porque el concepto de los perros y los niños de la calle, ese concepto, ¿qué te sugiere a vos, Margarita? En realidad, ni los niños ni los animales son de la calle, sino que están en la calle, por diversas razones. Sería un poquito largo acá de analizarlo, pero no es su lugar natural. En todo caso, el estar en la calle tendría que significar un esparcimiento o un traslado por algún motivo, por ejemplo, yendo a algún centro de salud. Hablo tanto como para los seres humanos o los niños como los animales. Esto que vos decís, Isa, respecto de los niños, a nosotros nos pasó cuando vinieron la veterinaria Valeria, que vino acompañada, muy bien acompañada de la esposa de Martín Caramela, gente que es, vuelvo a repetir, Laura, gente muy comprometida con esto. Gente, perdóname, en Parque Quirno, que están trabajando en muchos ámbitos. Sí, sí, hace rato. Exactamente. Y entonces los chicos empezaron a hacer una especie de catarsis sobre cuestiones que habían pasado en la casa con sus mascotas y a revelar, como vos decís, con una enorme angustia y con impotencia, situaciones de maltrato hacia sus mascotas por parte de los adultos. Entonces, ¿por qué desde la escuela? Que no es el único punto de partida para hacer explotar este proyecto.
¿Por qué desde la escuela? Porque primero que desde la escuela vamos a tener una audiencia masiva, porque los niños son tierra fértil para que germinen todo tipo de valores y de cuestiones que en los adultos a veces ya lamentablemente están un poco perdidos. Están instaladas. Y el cambio empieza por un lado, y está bien que se abone ese lado, ese terreno, ¿no? Exactamente. Por un lado, para que los niños en el futuro sean ciudadanos más sensibles y comprometidos, pero también empezar a trasladarlo. Los chicos, cuando digo los chicos, hablo de Martín y Valeria, llegaron a la escuela, repartieron material sobre el tema de prevención de violencia familiar y con relación al maltrato de animales, pero también, que eso sería interesante de desarrollar, no sé si da el tiempo hoy, la parte legal, sí, porque hay un desconocimiento enorme al respecto. Ustedes se ocupan de difundir eso también, que es muy importante. Exactamente. Hay una ley que es del año, la ley que tiene que ver con justamente el cuidado de los animales, donde se incluye, entre otras cosas, denuncia por maltrato. Esta ley es del año 1954, ¿sí? Y reconozco que me pude interiorizar en ella a partir del encuentro con Valeria y con Martín. Pero por otro lado hay algo que es mucho más nuevito, que es el decreto 1088, que es el que afortunadamente nos da el puntapié para fortalecer este proyecto, porque dice que se debe instalar en las escuelas. Perdóname, esto es del 2011, este decreto. Exactamente. Entonces, es lo que nos daría el marco legal, por decir de otra manera, y además nos da la pauta de que no estamos tan desacertados en lo que queremos hacer. Está muy bien. Bueno, nosotros tenemos que ir agradeciéndote la visita. Margarita, no va a ser la última vez, vamos a estar conectados porque la idea es difundir esto. Lo que quería era que, aparte de esta atención y esta energía que le están poniendo al proyecto de prevención en cuanto a la crueldad de los animales, vos tenés otra ONG en la que estás participando con los niños. Sí, creo que cuando uno hace docencia la tiene que hacer quizás más fuera de la escuela que adentro. Voy a decir muy brevemente el otro grupo o la otra inquietud a la cual me he sumado, que es una inquietud que surge en el círculo abierto literario de abuelos bonaerense, que funciona acá en la localidad de Hurlingham, y la creadora de este proyecto que ahora voy a nombrar es Magda Kelisek. Es alguien que sabe mucho de literatura, pero que sobre todo sabe de la infancia. La hemos tenido acá. Ha venido una energía terrible. Es mi gran maestra. Mira. Lo digo con todas las letras mayúsculas. Entre otras creaciones, que son Patios Abiertos, que es el concurso Juanito Laguna, siempre estimulando la literatura en la infancia, pero desde la parte emotiva, para que el chico pueda expresarse, pueda alargar lo que le pasa y, sobre todo, para que sea escuchado. Ella crea lo que se llama la chocolatada literaria. Yo perdí la cuenta, creo que vamos por los 4 años, no sé. El hecho es que, así como había un café literario para adultos donde podían leer sus producciones y, sobre todo, compartir algo y hacer una actividad recreativa, que todos la necesitamos, se crea la chocolatada. Las características son: nos reunimos, en este momento las chocolatadas son itinerantes en alguna escuela. Hoy nos toca en la escuela 28 de Barrio Cartero. Están todos invitados a las 16 horas. Esto, por supuesto, es gratuito. La participación de taller literario municipal y de grupos de distintas escuelas hace que los chicos se expresen, muestren lo que hacen, desde la literatura, desde el teatro, etcétera. Y creemos que es un espacio valioso también que debemos defender. Así que lo digo con alegría, con toda la energía que Magda nos sabe transmitir. Recordamos entonces el lugar para que la gente pueda asistir. ¿Cómo no? La escuela 28, que no digo la calle que es Gurruchaga, que no me acuerdo el número porque todo el mundo la conoce, que es la ex-101, que está ubicada en el centro de Barrio Cartero. Y a las 16 horas arrancamos, así que sería una alegría enorme que puedan ustedes también compartir, disfrutar esto
que va creciendo y que por suerte va ganando terreno. Bueno, aprovechamos entonces para invitarlos ahí, para cerrar el tema que hoy nos convocaba, que era el tema de prevención contra la crueldad contra los animales, en prevención de la violencia social. Vamos a recordar que esto parte del proyecto que se llama CABECAN y lo organizó la Asociación Vecinal de Fomento y Cultura Parque Quirno. El teléfono es 4662-3983 y hay un mail para conectarse para este proyecto puntualmente, que es proyecto.cabecanen@yahoo.com.ar. Yo me voy con una estadística, le agradezco muchísimo a Margarita Rottenberg que esté en esta actividad, a todos los que están participando también, y vamos a seguir en contacto. Me voy con una estadística y nos vamos con un tema de Orozco Barrientos, de esta estadística que ustedes están repartiendo en las escuelas. Un estudio realizado con 57 familias en tratamiento por incidentes de abusos de menores, el 88% también maltrataba animales. En 2/3 de los casos, el padre abusivo, para controlar al niño, era el que eliminaba o maltrataba a los animales. Así que nos quedemos con ese número. Vamos a ver qué hacemos como sociedad. Orozco Barrientos, Los dos perros. Saliendo de un rincón, cerca de la estación, los dos perros se dan una vuelta y no más. Se abre un tajo al anochecer, sin querer se los ve. Ladran solos a algún lugar, dan un susto y se van. Vuelta por el cordón, salen tras un camión. Entre la gente van, sueltos sin vacunar. Las perritas los ven pasar desde un fino collar. Ellos corren sin patinar con la tormenta atrás. Como corren los dos perros bajo el aguacero, bajo el aluvión. Como cruzan la avenida los autos encima rumbo a la estación. Cómo corren los dos perros bajo el aguacero, bajo el aluvión. Cómo cruzan la avenida los autos encima rumbo a la estación. Se ven, está pasando el tren, el viento, el temporal y hasta un cartel de pie. Merodean el asadito en el taller del José. Un descuido es un costillar y a correr otra vez. Los del taller atrás, chocos mal, con un cuchillo van puteando sin parar. Las perritas los ven pasar desde un fino collar. Ellos corren sin patinar con la tormenta atrás. Como corren los dos perros bajo el aguacero, bajo el aluvión. Cruzan la avenida los autos encima rumbo a la estación. Como corren los dos perros bajo el aguacero, bajo el aluvión. Como cruzan la avenida los autos encima rumbo a la estación.